por Zeus, Panoramix, ¿qué está pasando? Tranquilos, Uchafus. Estamos esperando a Buttermix. Me temo que llega tarde, como de costumbre. Ya está aquí. Disculpad mi tardanza, amigos míos. Me había dejado un caldero encendido. ¿Cómo estáis? También como un rayo de sol. Estaremos mejor cuando Panoramix... Luego hablaremos de eso. Todos sabéis de los planes de César para conquistar la aldea Gala, ¿mi aldea? Nada nuevo, ¿eh? Bueno, creo que está muy cerca de conseguirlo. Por Zeus. Por Belenos. Por Odín. Por todo. ¡Qué tontería, Panoramix! Gracias a la poción mágica que da fuerza a vuestros guerreros, no debéis temer a los romanos. Para conquistar vuestra aldea, César necesitaría proporcionar a sus legiones un poder mayor que el vuestro. Y no creo que nadie pueda conseguir un poder tan grande. Salvo nosotros, por supuesto. Precisamente. ¡Bravo! ¡Magnífico! Itero, como decimos en Roma. Maravilloso, mi buen amigo. Un buen grupo de druidas. Son vuestros, noble César. Haced buen uso de ellos. Cuenta conmigo, Panoramix. Lleváoslos. ¿Panoramix? ¿Un traidor? ¿Pero cómo te atreves a hablar así de nuestro druida? Mi nombre es Sam Schiffergalo. Y reconozco a un traidor en cuanto lo veo. Yo mismo soy un traidor. Traidor a Roma, no traicionaré la traición hasta que la traición tenga la razón de César. Muy bonito, pero no he entendido una palabra de lo que ha dicho Asterix. Así que tienes la cara dura de venir a nuestra aldea a acusar a nuestro druida sin pruebas. Y encima... ¡incluso admites que eres un traidor! Sí, bueno, pero ahora estoy de vuestro lado, Galo. ¡Déjale terminar su historia, Asterix! Panoramix ha estado un poco raro últimamente. La semana pasada no quiso darme poción mágica. Pero a ti nunca te dan poción mágica, Obélix. Te caíste dentro de la marmita cuando eras pequeño. Y eso no convierte a Panoramix en un traidor. ¿Vas a creer al primer romano que llegue? ¡Portutatis! Se ha ido. Como un ladrón. Estoy aquí, Galen. ¿Quieres pruebas? Tengo pruebas. La hoz de oro de Panoramix. Portutatis. Si Panoramix estuviese aquí, seguro que nos daría una explicación para toda esta historia. Pero solo Beleno sabe dónde está ahora. Está en Las Vegum. ¿Qué es eso de Las Vegus? Las Vegum, situada en el corazón de Roma, es una ciudad de lujo y diversión totalmente dedicada al entretenimiento de romanos venidos de todas partes. En Las Vegum hay combates a muerte entre gladiadores a todas horas y se echan esclavos a los leones a diario. Las Vegum supone una bienvenida única y un festival cada día de la semana en un ambiente de cuento de hadas. Puedes visitar las colinas de Lutecia como si estuvieses allí, reírte con las divertidas payasadas de la Isla de los Piratas y pasar una noche inolvidable de pura opulencia en el César Palace. Las Vegum, unas vacaciones romanas que nunca olvidarás. Próximamente. Una producción de Julio César. ¿Una ciudad de juegos? Están locos estos romanos. Asterix, tú y Obélix vais a ir a Roma. Es la forma de descubrir por qué Panoramix nos ha traicionado. De descubrir si nos ha traicionado. Hablará Curcix. Bueno, sí, es lo que iba a decir. Iré con vosotros, Galo. Aléjate de nosotros, Sam Schiffer. Todo esto huele a trampa. Pero no tenemos elección. Exacto. ¿Nos vamos, Obélix? ¡Asterix! ¡Llamo! No, Obélix. La romperías. Bueno, sí, por supuesto.
¡Talos! ¡Mira, Asteris! ¡Es nuestro amigo el traidor! No podéis pasar por la puerta principal, Galos. El parque todavía no está abierto al público. Pero conozco una entrada secreta. Allí. Detrás de ese bloque. Todo tuyo, Bélix. ¡Sujeta esto, traidor! ¡Vamos, Obélix! ¡Te esperamos, Sam Schiffer! ¡Adelante, Galo! ¡Luego te alcanzo! We'll be right back.
entrar, tendréis que dar con el modo de abrirla, ya que está cerrada por un sistema de seguridad ultramoderno. ¿Veis las cuatro antorchas? Ahora están apagadas. Pero en cuanto se enciendan, ¡tachán!, la puerta se abrirá. Es un poco raro. Se dice que es un sistema de seguridad infalible. ¿Y de qué modo podemos encender las antorchas? Id a cada par de antorchas en la sala. Golpead un poco la antorcha y se hará. Abriré la primera habitación y os esperaré allí. ¿Sabéis cómo luchar, chicos? Porque es el momento de demostrarlo. Mirad esta puerta, no se abrirá hasta que no eliminéis el número de romanos indicado en ella. ¡Qué fácil, eh! Para golpear a un romano, pulsa acción. Si experimentas un poco, descubrirás muchos modos de zurrarles a los legionarios. Eso lo veremos más tarde. ¿Dónde están los romanos? ¡Detrás de vosotros! ¡Cuidado! Del viento. ¡Oh! Es muy amable por tu parte. Una llama encendida, una y un buen combate. Me recuerda a mi juventud. Os veré en la segunda habitación para encender la segunda antorcha. Ya sabes que puedes controlar a Asterix o a Obelix en cualquier momento. By pressing the switch button. Es muy útil cambiar de personaje de vez en cuando, porque hay cosas que Asterix puede hacer, pero Obelix no, y viceversa. A veces tienes que usar la cabeza. Por ejemplo, ¿podría Obelix pasar por este estrecho pasadizo? Por supuesto que no. Who is he talking to, Asterix? I don't know, Obelix. This character is worrying me more and more. Casi tan alto como yo.
para abrir ciertas puertas. Solo quedan dos antorchas. Os veré en la siguiente habitación. Esta plataforma está enganchada a un cable. ¿Te recuerda a algo? Ya sabrás que se ha complicado un poco. Axtelis es el único que puede subir a la tabla, pero para moverla. Obelix solo tiene que ponerse en el punto indicado en el suelo para coger la cuerda. No hace falta mantener pulsada la tecla. Contundentes para abrirlas. Casi no hay nadie contundente. Bueno, yo no entiendo. Con una antorcha más, toda la diversión de las Pegum será vuestra. Os veré en... ¿Qué sabéis? Y lo mejor para el final. Esta gran bola es una bomba. Hay que moverla con cuidado. Debería poder derribar esa pared que parece tan frágil. Pero primero tendrás que despejar el camino bajando este pequeño baluarte. Prueba a empujar este pequeño bloque de tierra. Primero acércate. No hace falta pulsar una tecla, funciona automáticamente. ¿No es genial el progreso? Nos toma por tontos, Asterix. Sé cómo empujar una piedra. Me preocupa más ese botón del que tanto habla. Usando el bloque deberías poder llegar al saliente de arriba. ¡Bien! Ahora puedes mover la bomba tranquilamente. Acércate a la bomba y la cogerás. No hace falta pulsar una tecla. Cuando la tengas, muévela como cuando mueves a Axtelis o a Obelix. Ten cuidado. Si la bomba toca una pared o si la golpeas, se activará. Y entonces ¡bum! Adelante, intenta mover la bomba delante de la pared para volar. Espera a que me aparque. ¡Toma, agujero! Seguro que luego descubres otros modos de tirar abajo las paredes. Tenemos que tener cuidado con esta bomba. ¿No podrían los romanos hacer bombas de bolsillo? Galos, las antorchas están encendidas. Se nota que sois héroes. Ahora, cuidado, vais a entrar en el corazón de las Pegum. Sed cautos. Un pajarito me ha dicho que hay un druida prisionero en la pequeña Venecia. Podría ser Panoramix. Está muy vigilado. He encontrado un modo de entrar a la pequeña Venecia y liberar al druida. Estaré por aquí por si necesitáis. ¿Has encontrado un casco diamante? Seguro que hay otras cosas que... Encuentra tantas como puedas, pero no siempre son fáciles de...
No pesa tanto. Si el señor Asteris no está contento, puede mover su máquina él mismo. Thank you.